tenemos a nuestro pediatra en casa, el doctor Fernando Domínguez Viepa. Bienvenido, muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida. Qué bueno tenerlo, qué bueno conocerlo, porque siempre estaba atenta a todos sus consejos, sobre todo cuando hablaba de mitos, de realidades, y qué bueno que esté aquí, ¿cierto? Así es. Hoy con un tema muy interesante. Sí, continuamos el ciclo que hemos desarrollado sobre mitos y realidades en nuestros pequeños, y muchas mensajes recibimos cuando estuvimos hablando de todo el proceso de la nutrición y empezamos un ciclo relacionado con el estreñimiento. Y agradecemos esos mensajes que nos llegan a través del perfil de Olavana en Facebook, también a nuestro correo electrónico. Y, doctor, hablamos del estreñimiento en los pequeños y esas maneras que las personas logran solucionarlo o a veces decidir qué lo provoca y qué no. Es un síntoma frecuente. Uno de cada 10 niños tiene estreñimiento. Así que no es una cosa rara. Es común, pero además causa un gran agobio a la familia y molestias al niño. Siempre, o en algunas ocasiones, hemos escuchado decir que cuando un niño llora, se pone rojo o puja para defecar, ya la familia enseguida dice, el niño tiene estreñimiento. Sí, eso es un error. Realmente, un niño menor de 6 meses que llora, que se pone rojo, que se lleva las manos, cierra los puños, flexiona las piernas en el momento de la defecación, y defeca normal, no tiene ningún estreñimiento. Tiene una disquesia del lactante. ¿Qué cosa es la disquesia del lactante? Una disquesia que también se llama transitoria o benigna. Hay una sincronía, una falta de sincronismo entre lo que el niño quiere hacer y lo que tiene que ocurrir. ¿A qué me refiero? Al aumentar la presión intraabdominal, el esfínter anal debe relajarse. Pero en este caso no, porque hay una inmadurez en el sistema de eliminación, de evacuación de las heces del niño. Y entonces lo que ocurre es que él siente que hay presión abdominal, pero el ano permanece cerrado. Llora, grita, se desespera, hace todo esto que ya has descrito muy bien. Y entonces la familia pues se siente mal y acude enseguida al médico o pregunta antes de ir al médico a otra persona. Y dice, denle agua. Error. Un niño menor de 6 meses, lactancia materna exclusiva. Y algunos peor dicen, hay que darle un poquito de jugo. No, no, ni jugo ni agua, no hay que darle nada. Hay que esperar. Hay que esperar porque esto es transitorio, se va a quitar. ¿Qué se puede hacer para aliviar en el momento que tiene este cuadro? Se pueden hacer algunas cosas sencillas. Ponerlo al pecho, darle masajitos circulares en el abdomen, flexionarle las piernas sobre el abdomen o ponerle un pañito tibio en la zona de la barriguita. No digo manta eléctrica, no, 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 ni agua caliente, no. Un pañito tibio también le puede aliviar. ¿Y qué no se debe hacer? Lo que he dicho. Ni darle agua, ni darle jugo, y mucho menos estimularle el ano con un poquito de supositorio, con un cartoncito embarrado en jabón, canillita, además en algunas provincias, con cremitas. No hay que hacer nada de eso, porque entonces crean otros problemas. Simplemente esperar a que se produzca el grado de madurez que tiene que ocurrir en el sistema de evacuación y va a desaparecer esta disquesia del lactante mágicamente antes de los 6 meses. Doctor, pero también a veces es motivo de alarma familiar y grande cuando el niño lleva varios días y no defeca. Y dicen, bueno, está estreñido y esto es un problema. Qué buena observación esa que ha hecho. Es otro problema que también tenemos en la práctica de la pediatría. ¿Qué cosa es estreñimiento? Bueno, cuando el niño no defeca en la semana más de 2 veces, defeca 2 veces o menos, bueno, tiene un estreñimiento. Ahora, ¿tiene el niño que defecar diariamente? No, no. Tampoco los adultos tienen que defecar diariamente. Un niño puede defecar 2 veces a la semana, cada 2 o 3 días, y no tener ningún estreñimiento. ¿Qué es lo que define el estreñimiento? La frecuencia, pero además el dolor a la defecación y la dureza, la consistencia aumentada de las deposiciones de las heces fecales. Por lo tanto, si esta tríada no existe, el niño no tiene un estreñimiento, sencillamente que para algunos niños es suficiente defecar 2 veces a la semana y está bien. Si defeca menos de 2 veces y se acompaña de esto que he dicho, el niño tiene un estreñimiento. La semana que viene seguimos con el ciclo. Sí, por favor. Vamos a continuarlo entonces la próxima semana. Gracias, Diepa, por estar aquí. Pues aquí estaré. Seguimos en Olavana.